Va a ser más enemigos que amigos, pero bueno, estamos con todo listo para que dé inicio el partido. Muy bien, bueno, pues vamos a darle. Nada más esperamos. No, vamos a darle, así madrugamos a la América, doctor. No empiece. Fue al baño, dale chance. ¿Qué hace el baño a la hora? Se está tirando el frío. Pues que se haga encima. Así pasa a veces en los partidos, doctor. Hasta Gary Lineker en un mundial le sucedió. Mire usted las banderas ondeando. Oh, tremendo, así no estaba nunca el portero. Estaba super camote. Y bueno, ahí estamos viendo a los centrales, doctor García. Dios santo, Valencia Aguilera. El protocolo, muy bien. Muy de cerca el ataque. Hay que seguir muy de cerca el ataque de ambos equipos, doctor. Tengo mis ligeras dudas de que esto pueda ser un juego de muchas anotaciones. Usted confíe. Venga, pues. Qué increíble partido tenemos aquí, señor García. Verdaderamente para que crujan los huesos. Dos equipos luchando con todas sus fuerzas en un ambiente de enorme tensión. Arranca el encuentro. Esperamos que damos espectáculo y emoción a raudales. Oiga, doctor, ¿quién cree que será el hombre clave del partido? Este es el tipo de jugador que puede correr hasta 50 metros con tal de recuperar el balón. Y no solo eso, sino que además sabrá cómo hacer buen uso de él. Lo que impresiona aún más es que es capaz de hacerlo durante todo el partido, incluso hasta más tiempo. Sí, me inclino por estar de acuerdo. Canales. Se emplea a fondo en el costado. Quieren tirar un centro desde aquí. Va hacia el extremo izquierdo. Y salió el balón. ¿Cómo se frena? Da la vuelta. Por lo menos es un gladiador. ¡No viene el disparo! Un pase fuerte hacia adelante. Está buscando mucho valor en esa jugada. Busca colarla. Mantienen la presión sobre el contrario. Saque lateral en una zona peligrosa. Pase largo hacia el frente. Avanzan por el sector derecho. Aquí puede ser una buena jugada. Ahí está de Rambercé. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. A la mitad del primer tiempo seguimos con empate a cero goles. Canales la saca de ahí. Tienen una buena oportunidad por la zona izquierda. Corre y sigue y sigue. Fue a su encuentro, pero sin éxito. Pumas UNAM. Está, dale, que dale con la pelota, pero no hace ni un enganche. Pega un trazo largo. La bloqueó bastante bien. Canales. ¿A dónde la va a mandar? Aquí no hay contacto suficiente, dice el árbitro. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Esta es la oportunidad para Rogelio Funes Mori.
y clavó un centro bueno, interesante. Canales. Ah, caray, se le terminó yendo la pelota. Pelota al hueco, qué bien la vio. Esta es la oportunidad para Rogelio Funes Mori. ¡Atención, el disparo! Habilidad y agilidad total. ¡Qué bueno! ¡Qué gran capacidad y qué gran visión! Recibe la pelota e inmediatamente después remata portería. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Largo trazo hacia adelante. La patea hacia adelante. Estefan Medina la maneja en largo. Ahí perdió en el balón. El portero se encarga de ella. No, no va a llegar esa bola. Quiere jugarla por el espacio libre. ¡Se manifiesta! Y despeja del peligro inminente. Forzaron el saque cerca de la zona de peligro. ¿Quién va a ser el héroe de esto que se está verdaderamente poniendo macabro? Y va para adelante. No la pudo agarrar, pero el defensa sacó las papas del fuego. Busca a su delantero. La arrebató muy bien. Rogelio Funes Mori. Y va para adelante. Milagrosamente le llega directo el balón. ¡Qué gran juego de piernas! Aprovecha el espacio abierto. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. El peligro es inminente. La clavará. Se apresura para alejar el balón. Un tiro digno, pero no suficiente. Se termina el primer tiempo. Bueno, la gente para el complemento espera goles, doctor. Esto sigue 0-0. Empieza el complemento. Veremos cómo reaccionan los jugadores a la charla que les dio su técnico. Un partido trabado hasta ahora. A ver si cambian las cosas. Sí, que es una buena oportunidad. Impresionante la jugada. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Pelota a la derecha. Lisandro Magallán. Berterame. Jesús Corona. Pica el esférico. La defensa estuvo muy bien en esa jugada. Busca a su delantero. Pasa el balón.
apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Canales. Y consiguen un saque de banda muy dentro del campo contrario. Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos. Entra para fortalecer el suministro de balones al frente. Ya veremos otros detrás seguramente. Este sí tiene calidad. Recibe el balón. ¡Le pegó con Ramberse! ¡El disparo! Le pegó verdaderamente infame. Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como energúmeno, más o menos como usted cuando se enoja, señor Martinoli, después de que le dispararan a portería. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Oliver Torres. Y va para adelante. Tiene mucha atención el disparo. Otra gran atajada del guardameta. Ya que lo paren, señor García. No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo. ¡Atención al disparo! Fue un buen esfuerzo, pero no bastó. Merece otra oportunidad, señor Martinoli. Gran intento, pero desviado. Pegó en el poste. Y ahora pasa del ataque. Y ahora tiene Oliver Torres. ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la juega? No, no logró obtener la distancia que quería. Le gana como si estuviera hecho de hule. Lo intentó solo, pero sin éxito. Busca a su delantero. Rogelio Funes Mori. Y va para adelante. Oliver Torres. Intenta filtrar. Aún podemos esperar una jugada que rompa el 0-0. Una muy buena demostración de pases cortos. Balón largo hacia el frente. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Esta va a ser su última oportunidad. Se emplea a fondo en el costado.
se llama magia, señores. ¡Qué desborde! Buscan hacer daño por la banda. Y la defensa se mantiene firme en el fondo. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Canales. Jugaron un poco retrasados. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Atención, que viene el contragolpe. Últimos minutos. ¿Podrán conseguir el gol que mata este partido? Oliver Torres. Se viene la anotación. Busca a su delantero. Señor Martinoli, el técnico está como loco tirando manotazos al aire. Parece que quiere matar moscas. Les está indicando que vayan con todo hacia adelante. Se viene el gol, señoras y señores. ¡Le pegó con Ramberse! Siguen sin poder anotar. Están fallando todo. Estos esquintes están inspiradísimos. Amigos, esta historia ha terminado. Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su actuación. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. Conforme avanzaba el partido, se veía venir un empate clarito. En general, creo que nadie se quejará demasiado del resultado final. Después de esta emocionante jornada, nos despedimos. Muchas gracias.